Este es su programa Desde la Red con Dios, y el día de hoy hemos tenido la bendición aquí en Mundo Católico Television Network de, bueno, pues Dios nos concede la gracia de que nos visiten dos apóstoles constructores de la civilización del amor en esta festividad del rezo de la Virgen del Santo Rosario. Y bueno, pues está con nosotros la Madre María de Jesús Estrada de la Congregación Siervos de María y el Padre Guillermo Balades. Muy buenos días, Padre. Muy buenos días, Madre. Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, pues para mí es un gusto que el día de hoy estén aquí con nosotros. Se ha dado la diocidencia de que, bueno, pues conmemoremos hoy a la Virgen del Rosario y efectivamente pues nos traigan una invitación para vivir de una manera más cercana el rosario, de una manera pues muy, muy completa, muy de entrega. Y bueno, pues ya que estamos en el tema, en la festividad, pues me gustaría que nos pudiesen hablar sobre el por qué es importante el rosario, por qué, dónde está su valor del mismo. Usted sobre primero. Bueno, usted. Yo siento que más que nada, por ser la madre de Jesús, es nuestra intercesora. Uh-huh. Y gracias a ella, pues Jesús concede lo que le pedimos, ¿no? Y qué mejor a través del rezo del Santo Rosario, donde cada día le estamos invocando en cada momento de nuestra vida, y pues con la letanía, tantos piropos que le decimos a ella, ¿no? Tan bella que es con nosotros, y pues nos alcanza todo cuando tenemos esa fe y esa cercanía de podérselo pedir a través del rosario. Y como ya se ha dicho, ¿no? Es un arma muy poderosa que te protege y aleja de ti pues las insidias del enemigo. Así es, Padre, ¿qué nos quiere platicar? Fíjate, Roberto, que estamos la Sor María y tu servidor junto con otro equipo de laicos, uh-huh, el Padre Joel, trabajando por las vocaciones, uh-huh, no solamente a la vida sacerdotal, sino también la vocación entendida como vocación, uh-huh, a la vida, vocación a la vida cristiana, a la vida consagrada. Y hemos descubierto, y yo creo que es algo que ya sabíamos, pero que tratamos en este momento de hacer con mayor fuerza, con mayor empuje, con mayor emoción, ¿verdad? Encomendarnos a la Virgen María este trabajo vocacional. Uh-huh. Queremos, a través del Santo Rosario, a través de encomendarnos a ella, pues pedirle a Dios por las vocaciones en general, las vocaciones a la vida consagrada. Queremos que la Virgen toque los corazones de muchos jóvenes, de muchas señoritas que a lo mejor sienten la inquietud, tienen esas ganas de responderle a Dios de alguna manera, y queremos siempre ir agarrados de la mano de María. Y el Santo Rosario, particularmente en nuestra vida y en mi vida personal, pues ha sido esa referencia de tener una madre que cuida de mí, una madre que acompaña mi caminar día con día. Para mí es esto el Santo Rosario, esa presencia amorosa de la Madre de Dios en la vida, en la historia personal. Yo recuerdo, Padre Guillermo, que hace muchos años, cuando era niño, que era acólito, había un sacerdote que me dejó muy marcado, uh-huh, él marcó mucho mi vida. Me acuerdo que era el Padre Jesús, ese era su nombre, era un padre pues viejito en su momento, ¿no? Y él nos invitaba a diario, rezaba el rosario con toda la comunidad, pero también rezaba aparte de la comunidad a las 5 de la tarde, que era el rezo del rosario, tocaba las campanas, había un repique especial para el rezo del rosario, lo rezaba con los acólitos. Y yo recuerdo que un día nos dijo la vocación al sacerdocio, porque la intención del padre era que de este grupo de acólitos surgieran vocaciones al sacerdocio. Sí. Se gana de rodillas pidiéndole a la madre te conceda este don. Y entonces rezábamos nuestro rosario pidiéndole a la Virgen para que pues, nos concediera el don del sacerdocio a los pequeños niños. Debo subrayar que yéndose este padre, el Padre Jesús, llegó un padre que se llama el Padre Francisco, que era otro amante del rosario. Bueno, él mandó únicamente en 3 años
que yo recuerdo que estuve ahí, cerca de 45 jóvenes al seminario, entre ellos un servidor. Tuve la gracia de que me mandara a Durango, al seminario conciliar de Durango. Pero esto era algo importante para ambos sacerdotes. Por eso digo que determinan mi vida, porque era rezar con los acólitos. Ambos rezaban, me acuerdo de esta experiencia, con nosotros el rosario. Y decía, sin el rosario no hay espíritu de discernimiento vocacional. ¿Qué nos puede platicar referente a esto? Al discernimiento de la vocación a través del rezo del rosario. Sor, ¿gusta decir algo? Pues qué mejor que la Madre de Dios no nos ayude a abrir el corazón y a no tener miedo, a tener ese compromiso, ¿no? Uh-huh. Porque ahorita se dice que el joven tiene miedo a tener compromiso, a entregarse al Señor. Pero yo creo que tenemos que tener en el corazón esa ternura que la Madre de Dios nos da y esos momentos de silencio que estamos con ella invocándola para que nos ilumine y nos haga ver lo que guardamos dentro y descubrir, ¿no? Descubrir el camino que el Señor nos va marcando, porque con el rezo del rosario pues descubrimos toda la vida de Jesús, su entrega, cómo pasó viviendo el amor, ayudando al prójimo, a los enfermos, a todo el que se encontraba a su alrededor. Uh-huh. Yo creo que es ahí donde ella nos enseña a descubrir esas cosas que a veces no nos damos cuenta que llevamos dentro y que podemos, a través de la meditación, de la oración del rosario, descubrirlo y sacarlo a flote, ¿no? Padre, ¿van a llevar a cabo alguna actividad referente a el rezo del rosario? Sí, Roberto, el 17 de octubre a las 5 de la tarde en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de la Quinta Vicaría, tendremos este rosario viviente vocacional. Buscamos, esta parroquia se encuentra en la calle de Cánova número 2, en la colonia Insurgentes Mixcoac. Este rosario vocacional viviente lo que trata es de reflexionar acompañándonos por María, con María y para María, acompañando a jóvenes, señoritas, pero también familias, porque la vocación a la vida familiar también es una vocación. Y queremos que nos acompañen, queremos que estar rezando el Santo Rosario, pidiéndole a Dios por intercesión de su madre, por la vocación a la que nos llama a vivir a cada uno de nosotros. Es un pequeño acto que queremos realizar, encomendar a María cualquier vocación. Entonces, ¿este evento es qué día? ¿Es una invitación para que todos nos sumemos o aquellos que se sienten llamados? Sí, no, es una invitación para que todos nos sumemos a pedirle a Dios por las vocaciones. Por las vocaciones. Si hay jóvenes, señoritas que sienten la inquietud, ahí estaremos ese día para responder algunas inquietudes, algunas preguntas, pero la idea es que nos acompañen a rezar este Santo Rosario para pedirle a Dios por las vocaciones, pidiéndole a Dios por las vocaciones, uniéndonos en oración. El dueño de la mies estoy seguro que enviará muchos operarios a trabajar a sus tierras, Roberto. Madre, a mí me inquieta esto, me sumo mucho a esta iniciativa de rezar el rosario por las vocaciones. Muchos de nosotros a veces hemos entrado en este conflicto, si Dios me llama o no me llama, ¿verdad? ¿Cómo fue su... ¿Qué sintió, qué experimentó usted en este momento en el cual dijo, quiero hacerme religiosa? Bueno, yo creo que como todo joven, pues sientes miedo, ¿no? Porque no estás segura si realmente te llama el Señor en ese momento, sino que es un proceso de toda tu vida donde vas descubriendo y donde se va purificando, ahora sí que limpiando ese llamado, esa vocación. Y se siente en el corazón, ¿verdad? Y sobre todo cuando el Señor te hace que te des al otro sin medida y sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, ¿no? Sino esperarlo todo de Él. Y es como yo digo… ¿A qué edad decidió bueno, ser yo religiosa? Siento que sentí la llamada por primera vez fue a los 16 años. A los 16 años. Y ya cuando me decidí fue a los 19 años. Uy, bien jovencita. ¿Usted, pues, padre? Yo, Roberto, Dios se manifestó en mi vida de una manera muy extraña. Yo, por lo cual entré al seminario y siempre lo he dicho,
fue por los campos de fútbol que existen en el seminario. Me enamoré de ellos. Y yo creo que Dios así se valió para llamarme e invitarme a seguirlo. Yo entré al seminario, a la preparatoria, teniendo 15 años al seminario. Así es. Y sigo siendo un apasionado de fútbol. Cuando vi los campos dije, este es mi lugar. Aquí voy y Dios actuó a lo largo de ese primer llamado para llamarme, ¿no? Sí. Es difícil descubrir, Roberto, si Dios nos llama de una manera muy especial. A veces creemos que Dios tiene que hacer cosas extraordinarias para sentir el llamado. Pero he descubierto a lo largo de todo este caminar que Dios te llama en los pequeños detalles. Con aquello que menos te imaginas, Dios te está diciendo algo. Lo importante es abrir los ojos, Roberto. Lo importante es abrir los oídos y abrir el corazón para que sientas ese llamado que Dios te hace. Aquí en las diapositivas que ha tenido bien presentarnos, dice, ¿has pensado en permanecer soltero? Y la pregunta anterior, ¿has pensado en formar una familia? Efectivamente, entiendo, recuerdo que el padre nos decía, bueno, la vocación se gana de rodillas en acompañamiento de la Virgen, ¿no? Sí. Mi madre solía decir, bueno, cuando quieran pedir algo, pídanmelo a mí y lo van a tener, porque si uno acude al Papa, pues es más fácil que te diga no. El Papa normalmente pone límites muy claros, sí, no. Y bueno, con la intercesión de mi mamá, pues se lograron muchísimas cosas. Algunos, hoy por hoy, bueno, el sínodo nos ha presentado una realidad triste donde los jóvenes no quieren comprometerse a la vida de matrimonio, pero también identificamos que no quieren comprometerse a la vida religiosa o la vida sacerdotal. ¿A qué se deberá esto? Es precisamente lo que estamos nosotros tratando de trabajar ahora en la pastoral vocacional, de tratar de que se unan todas las pastorales, tanto de la familia, la juventud, para que se tenga esa importancia y se le guíe al joven. Porque sí se dice que hay crisis de vocaciones, pero no es porque no haya jóvenes, sí están, pero necesitan ser orientados, ser guiados, porque sí son generosos, pero tienen que perder ese miedo, ¿no? Ese miedo de solamente pensar en sí mismos, sino que también tienen que salir de sí mismos para entregarse a los demás. ¿Vale la pena ser religiosa? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque lo tiene uno todo, tienes el amor de Jesús y eso basta, ¿verdad? Las cosas materiales pues ya no son tan esenciales cuando realmente tienes el amor de Jesús y que lo es todo. Padre, en la encíclica de la Redentoris Custos, esta encíclica de el custodio del Divino Redentor, del Redentor, el Papa nos presenta un escenario de la figura de la masculinidad, cómo va el hombre, cómo el hombre se proyecta y resume en tres acciones la misión del hombre en su paternidad. El hombre es el que sostiene, es el que contiene y es el que protege a los divinos tesoros del maligno, a imagen de San José. ¿Cómo vive un sacerdote su paternidad? Mira, Roberto, he tenido la oportunidad de ser formador en el seminario, tanto en el seminario conciliar como en el seminario hispano, vivir en el día a día con los jóvenes que quieren responder a Jesús, es vivir esa paternidad, preocuparme por cuando estaban enfermos, preocuparme cuando sus familias tenían alguna dificultad, protegerlos y orientarlos hacia el camino que los conduzca a dar la mejor respuesta, formar no solamente futuros sacerdotes o buenos futuros sacerdotes, sino buenos seres humanos que aporten a este mundo pues esa gracia que Dios les va compartiendo también a ellos. Cuidar, velar por ellos, ver, ¿verdad? Porque en el seminario pues también hay que preocuparse por llevar qué van a comer, qué van a tener, tratar de buscar lo mejor para que ellos en un futuro puedan ofrecer lo mejor. Al menos yo así he experimentado la paternidad, Roberto, desde ese ámbito de acompañar a esos jóvenes futuros sacerdotes. Futuros sacerdotes. ¿Tienen ustedes algún portal? Estamos viendo en ese momento su página de Facebook. Para todos aquellos jóvenes, aquí se podrían comunicar con ustedes que sientan el llamado y que quieran participar, sumarse a este rosario.
Sí, Roberto, ahí está nuestro portal, nuestra página de Facebook. Ahí pueden escribirnos, pueden mandar sus inquietudes y a la medida de lo posible trataremos de responder. ¿Ah? Y si ese día nos pueden acompañar en el Rosario y si hay preguntas, con mucho gusto. Tratamos este grupo, esta comisión vocacional, no de trabajar por una vocación específica. No es el padre Guillermo que va a buscar jóvenes para el seminario de la Arquidiócesis de México. No es la madre María que va a trabajar para señoritas para su convento, no. Encauzar a los jóvenes a descubrir en ellos esa vocación. Ese es parte de nuestro objetivo como promotores vocacionales de la Quinta Vicaría. Padre, en algún momento, digo, dentro del sínodo se está hablando sobre la cuestión de la familia, la crisis familiar. ¿Cuáles son los momentos más difíciles por los cuales atraviesa un sacerdote en su ministerio? Si no se encausa bien y no se vive bien, pienso que una de las dificultades que afronta hoy el sacerdote es la soledad. Participamos en la parroquia, las actividades, tenemos muchas actividades, muchas cosas que hacer, pero no hay que confundir el activismo con el trabajo, con el acompañamiento pastoral. Pero puede existir el riesgo, la tentación de aún haciendo eso, sentirse solo. O sentir como que lo que uno hace es como una gotita de agua en el desierto, como que no va a saciar todo. Y de repente es como ese desánimo de decir, todo lo que hago, todo lo que realizo, como que el fruto no se ve a simple vista, no se ve próximo. Y ahí es confiar en Dios, ¿no? En el trabajo que Dios hace. Algunos nos toca sembrar, algunos otros les tocará cosechar, pero siempre en el trabajo que Dios nos invita a hacer. Yo puedo entender, madre, que la misión o el trabajo de un sacerdote, pues efectivamente sí se experimenta una soledad en tanto cuanto, bueno, pues tiene una vida un poco más distante de su comunidad en relación que, bueno, vive en un espacio específico, pero ustedes que viven en comunidad, ¿cuáles son las mayores dificultades que se presentan? Bueno, como personas humanas, pues somos de diferentes partes y pensamos diferente, ¿no? Yo creo que en la vida comunitaria se tienen esos pequeños roces, pero es la diferencia que yo siempre he sentido y he vivido de poder, ¿cómo por decirlo? De trascender, ¿sí? De no quedarse en las cosas humanas, sino que sabes, pues que en tu vida te está llevando el Señor y eso te lleva a una santificación, a purificar, ¿no? Es como el río, que donde las piedritas están así todas llenas de piquitos y entre rosas de cada una, pues se van limando, se van haciendo bonitas, redonditas, ¿no? Así es nuestra vida comunitaria. Yo siento que es lo que es un poquito más difícil, pero es lo que te ayuda a santificarte. ¿Y qué es lo más hermoso del sacerdocio? Lo más hermoso del sacerdocio cuando preside uno la Eucaristía. Roberto, hacer presente a Jesús sacramentado es algo que humanamente uno se siente indigno, pero que sabe que a pesar de eso Dios te llama a hacer presente a Cristo para los demás. Y una parte que personalmente me llena mucho es la confesión. Reconciliar a nuestros hermanos con el Padre, ver el rostro cuando salen con esa gracia del perdón de sus pecados, para mí me satisface mucho, me deja el corazón rebosante de alegría, me deja el corazón diciendo vale la pena esto que realizo. Cuando me dice vale la pena, ¿puedo entender que vale penar por ser sacerdote? Vale penar, es que la alegría del sacerdocio a veces no hay. Digo, vale penar la soledad, vale la soledad, vale la cruz, vale el sufrimiento, vale las tentaciones del demonio, vale el rechazo de la sociedad, vale las críticas de la sociedad, porque ahora decir soy amigo de un sacerdote es decir casi casi eres amigo de muchos. Sí, vale la pena, Roberto, sí, siempre valdrá la pena hacer lo que uno hace por los demás. Sí. Da más alegría el dar que el recibir. Y en la vida, me parece que de muchos sacerdotes, de muchas religiosas, este es nuestro centro. Dar. Madre, ¿qué es lo más hermoso de la vida religiosa? Lo más hermoso de la vida consagrada es estar unidas en el nombre del Señor. Porque a pesar de las diferencias,
y tropiezos que se puedan tener, la unidad que Él nos hace sentir, que te hace trascender todas esas dificultades, ¿no? Por Él, no por nadie, sino más que por Él, porque nos dio el ejemplo de que se puede, ¿no? Por el amor a su Padre. Sí. Por el amor a su Padre. Bueno, queridos amigos, hemos escuchado testimonios tanto de la hermana María de Jesús como del padre Guillermo. Y bueno, pues yo creo que vale la pena acompañarlos a Él. Ya habíamos hablado, entendimos ahorita, que una de las tentaciones o de los momentos difíciles del sacerdocio puede ser la soledad. Y bueno, pues de los momentos difíciles de la vida consagrada puede ser esta diferencia, este roce que podría darse en la vida comunitaria. Vamos a sumarnos con el rezo del Santo Rosario. Vamos a adoptar un sacerdote, una religiosa, rezando nuestro rosario. Y bueno, pues los invitamos, hacemos extensiva esta invitación que nos trae tanto el padre Guillermo como la hermana, pues para que nos sumemos a esta actividad de, ¿qué día es? Del rezo del Rosario por las vocaciones. 17 de octubre, 5 de la tarde, parroquia Santo Domingo, la Quinta Vicaria. Aquí tenemos en pantalla pues todos los datos para que ustedes puedan acceder a ellos a través del portal de Mundo Católico, Televisión Neutro de Facebook, también en el portal que ellos han tenido a bien presentarnos. Y bueno, queridos amigos, los esperamos el sábado 17 de octubre a las 5 de la tarde. ¿En dónde, madre? En la parroquia de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán, ubicada en... Está en Cánova número 2, Colonia Insurgentes, Miscoat. O bien se pueden comunicar a los teléfonos que han aparecido en pantalla. Y bueno, padre Guillermo, madre María de Jesús, gracias por estar con nosotros. Desafortunadamente el tiempo vuela, vuela. Pero les prometo a la audiencia que pronto estará con nosotros, precisamente para, pues si Dios nos concede la gracia, Mundo Católico sea un espacio para que puedan pescadores como ustedes adquirir más peces para, pues, para el servicio de Dios a través de la vida del sacerdocio o la vida consagrada. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Roberto. También. A toda la audiencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de ese programa, desde la Red con Dios. Pues agradecemos al equipo de producción, el que hizo, después de todos los obstáculos que tuvimos el día de hoy, obstáculos técnicos, pues que este programa llegue hasta sus espacios. Que Dios los bendiga. Padre, nos da la bendición a nuestra audiencia. Con mucho gusto, Roberto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Que Dios los bendiga, amigos, y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.